Hola, muy bienvenidos a nuestro programa de teatro que hacemos en la segunda online desde los estudios de la Universidad Finisterra. Tengo un invitado de lujo, de esos que uno podría hacer unos cinco programas tranquilamente. No solamente porque tiene una muy buena obra, es un gran dramaturgo, sino que además es un librero súper conocido. Él tiene una vida que podríamos hacer un capítulo aparte con esta entrevista. Pero en realidad el pretexto de que lo tenga yo aquí es una obra de teatro que se están dando en el Teatro Nacional, en la Sala Antonio Varas, ahí en Morandé, que se llama Por Sospecha. Les voy a mostrar unas imágenes de este montaje. Luis Ruibano, muchas gracias por venir. Luis Paco Ruibano, todo el mundo le dice Paco. Y No yo no porque sé por qué. no, yo le voy a decir, no sabe por qué. No se llama Francisco ni nada que ver. Nada. No, lo que pasa es que él fue carabinero, efectivamente. Y gracias a que tú conociste a un escritor, porque tú dices que estudiaste poquito, pero tú eres un hombre que tiene el gen de la lectura. Y de chico decías que te gustaba meterte a las librerías de San Diego, que por lo demás donde tú tienes librerías ahora, y leer libros. Te encontraste con un escritor que un día te dijo, usted debería escribir. Y eras carabinero. Y escribiste una novela que se llamaba Esto no es el paraíso. Esto no es el paraíso. Bien sintomático el título. Sacó un tercer premio que significaba que se publicara la novela. Fue muy complicado que se publicara. Finalmente la publicaste y Me echaron. lo echaron de carabinero y le construyeron una nueva vida. Porque tú de ahí empezaste a armar las librerías, empezaste a escribir, también te veías con dramaturgos y empezaste a escribir. Y así empezó la prolífica carrera de Luis Paco Ruibano, que yo decía, hice una síntesis de lo que es tu vida, porque en realidad, como digo, se puede hablar de todo. Pero esta obra, hay que decirlo, fue elegida una de las 40 mejores obras de teatro en una antología teatral que va de un periodo muy largo de tiempo. Y está en el Teatro Nacional, es uno de los motivos por los cuales está en el Teatro Nacional, hay que decirlo. Este montaje, Paco, ¿a ti te gusta? Y siempre lo decía, y todo lo que tú haces, tu teatro es realista. ¿Te gusta el teatro realista? Realista 100%. 100%. No te gustan estas cosas muy nuevas, pero tú tienes un director en este montaje bien joven. Que me dio harto susto cuando supe que tenía 30 años, poco más de 30 años. Tiene como 32, Carlos Guaico. Ya. A mí me gustó harto lo que hizo, te lo voy a Sí, decir. no, y a mí también. Ya, a eso está muy bueno Claro, no, actor. y a mí también. Pero yo le tengo miedo a la gente joven, porque ellos siempre están pensando en lo rupturista, pero a veces lo rupturista sale al revés, porque si tú quieres ser muy revolucionario en el arte que estás haciendo y dejas de tener el público popular al que tú quieres ir, estás haciendo todo lo contrario. Claro, vas en contra. Ahora, este Por Sospecha, hablemos de lo que es esta obra. Esta es una obra del año La escribí en el 78. 78, ¿no es cierto? Se estrenó el El 79, el 79. 79, y el título alude a la detención por sospecha, que después ya se eliminó, ¿no es cierto? Y lo que muestra y lo que vimos en las imágenes son 13 personas que llegan a la cárcel, son tres personas muy distintas, mientras esperan o ser interrogado o ser liberado. Y esa es la conversación que se produce. ¿No es verdad? Y estos tres personajes, háblanos un poco de ellos. A ver. Yo escribo, muchas de mis obras son chiripazos, así. Llegaron tres actores, Alejandro de Carso con Adolfo Azor y Cucumide, que tenían una compañía, Teatro Universitario. Y me dijeron, oye Paco, ¿tenía una obra para tres personajes? No, le dije, yo no tengo nada. ¿Y nos podía escribir una obra para tres personajes? ¿Qué le dije yo? Una cosa que la puse ahí como chiste en el programa.
tres maracos o tres presos. Entonces Alejandro Carso me dijo, prefiero estar preso. Entonces empecé, dije yo, el primero que estaba era el Yayo. El Yayo existe. ¿Cómo así? El Yayo existe, lo conozco, ahora está muy viejo, creo que vive en Italia. Ya, el Yayo de esos tres que estábamos viendo, ¿quién es el Yayo? Ese que está ahí con, ya, con su chaqueta de cuero. Es un choro en realidad. Es un choro, el chaqueta de cuero, el que tiene más. Claro. ¿Ah? Él es exactamente lo que ahora se dice de mala forma, porque la gente no sabe hablar. Ese es un flaite. ¿Pero sabes por qué? Porque está bien vestido para la época. Sí, el que andaba bien arregladito, sudadito. Yo, puta, soy flaite, le decían. Pero ahora... El flaite es al revés. Claro. Ahora, los que en esa época le decíamos peluzones, esos son los flaites. Bueno, hice el monólogo, que en el fondo no es monólogo, es un diálogo, o está hablando con el vigilante, y la idea mía es que el vigilante iba con esta radio a pila, entonces... No se veía afuera, digamos. Claro, sí. El sonido de la obra iba a ser la radio a pila al vigilante, y me dice, bueno, esa fue mi idea principal. Y lo hago hablar, cuando yo echo a andar un personaje, lo tengo con nombre, lo tengo con físico, ya sé cómo es, y lo hago hablar, pero hago lo mismo que hacen los actores cuando improvisan. Sí. Yo empiezo a improvisar este personaje. Y el mismo personaje me da la contra, o sea, el diálogo contrario. Él mismo me va dando la idea. Bañando, sí. Claro. Ya. Entonces, ya tenía al Yayo. Ya. Entonces, pero este Yayo, como dices tú, está inspirado en personajes que tú conoces. Un personaje que conozco y que es muy divertido. Es simpático. Es divertido. En la obra se nota eso. Uno se ríe con las cosas que dice. Él contaba que el golpe más bonito que había dado él en un aeropuerto, no sé de dónde, que el Gil, como dicen ellos, estaba aquí medio distraído y le sacó el maletín ese que llamábamos Jane Bond, ¿te acuerdas de eso? Sí. Y cuando llega a la casa y lo abre, se da cuenta que está lleno de dólares. ¡Wow! O sea, no, ni soñaba porque... Ya. Bueno, ya. Como te digo, ya es un viejo, creo que vive en Italia. ¿Ah, sí? Sí, creo que vive en Italia. Después, el obrero también es una imagen de un obrero que yo conocí en mi pueblo, en Llolleo, que se llamaba Alarcón. Alarcón era comunista, estalinista, pero un tipo muy arreglado, de corbata, un tipo y muy buena persona. Imagínate, yo cuando lo conocí yo tendría 10 años, 12 años, no sé. Entonces, las primeras ideas así de tipo social o todo esto eran de las conversaciones de mi amigo Alarcón, que además era un gran estucador y trabajador de piedra, canteaba las piedras y muchas de las casas de Santo Domingo son hechas por él. Por él. Ya. Muchas de él. Por este personaje claro. De aquí hace entonces, Mario Busto. Claro, y me da la idea del obrero, pero a su vez lo uso como que es el personaje que el obrero conoció. El maestro antiguo, el maestro Alarcón, que hablaba, que decía poesía y todo esto que se ve en la obra. Y ahí se me va ocurriendo la lucha de los dos. La primera lucha es la lucha por el espacio. Claro. Porque primero está el Yayo. Primero está el Yayo. Claro. Luego entra... Entra Jiménez. ¿Ah? Entonces ya se quedan los dos mirando, raro. Que son muy distintos ellos, además. Porque claro. El otro es un ladrón profesional, por decirlo así. Claro. Y este es un obrero con mucho orgullo de lo que él hace. Claro. Y está molestísimo y con toda razón, claro, de que lo tengan ahí. Digamos. Claro.
Y se quedan mirando, claro. Entonces el oso hace burla de eso. Pucha, ¿qué te creís ministro y no te pueden traer preso, que me tienen con un ladrón y toda esa, esa cosa? Que sirve para ir, por un lado, entregando las diferentes personalidades, cómo es uno, cómo es el otro y cómo a su vez se van acercando, porque se van acercando y echándose para atrás, acercándose y echándose para atrás. O sea, tanteándose los dos. Y bueno, hasta que llega el tercero, que es el Rucio. Que es un cabro joven. Pero ahí hay una cosa que nunca la he visto retratada cuando han escrito sobre mis obras. Que tiene mucho valor los personajes que no están. Los tácitos, eso que... Claro, los personajes que no están, que hacen contrapunto a veces y a veces dan señales. Por ejemplo, el Rucio roba. ¿Por qué roba? Porque ve... Porque tiene un amigo. Un amigo, el Gervasio, que nunca lo han llevado preso, pero que se preocupa de su madre, que se preocupa de su hermana, es el único sostén. Entonces, él lo admira. Pero hay una cosa curiosa, que el Gervasio nunca le enseña a robar. Entonces, claro, él dice, si él me hubiera enseñado a robar, yo no estaría preso. No me habrían pillado. Entonces, le echa como la culpa al otro. Pero a su vez, a propósito de esto de la enseñanza del ladrón, si tú te das cuenta, ni siquiera el Yayo ni el maestro Jiménez le hablan de robar, sino que habla uno que le va a enseñar a trabajar, claro, y el otro le dice, el Jimenín te va a enseñar y te vaya a subir a los andamios y te va a enseñar a tomarse con una sola mano. Sí, ellos son como bien paternales con este, claro, este chico que viene y se dan cuenta que hizo una tontera y que ahí lo pillaron de leso nomás, en realidad, y que no es un delincuente habitual, en el fondo, como que se preocupan de él, así. Sí. Y estos actores, a mí me parecieron muy notable el casting que se hizo y creo que está muy bien. Y tú me hablabas de que tenías miedo de la dirección, pero finalmente sí te pareció bien esta dirección. Claro, yo tenía un poco de miedo porque el autor tiene una visión de los personajes, ¿no es cierto? Sí. Usted sabe que es así, que acá, que allá. Y los personajes yo los veía al principio, los veía demasiado modernos, ¿no? Demasiado modernos. ¿Y tú querías que se mantuvieran en el tiempo en el cual tú lo habías escrito? Claro, o sea, que fuera el choro de los años 60, ¿eh? Y no el flaite que dicen ahora. No, que fuera el choro, por eso que tuviera un sentido del honor, un sentido de la dignidad, una serie de cosas que me interesa que queden claras. Pero a medida que iba pasando la obra y viendo la obra, yo me iba por un lado conformando y por el otro lado encontrándole razón, porque me daba cuenta que alivianaba la obra y la hacía más teatral, no en el sentido de comedia, sino que en el sentido de espectáculo. De espectáculo y no de algo escrito. Claro. Sí. Entonces me quedé al final muy conforme y superé todos los miedos que tenía. Y con Guillermo Ganga, que te hizo el diseño del almacén. No, eso es lo más lindo. Yo me acuerdo que cuando se dijo que se iba a hacer por sospecha y me encuentro con Guillermo y Guillermo me dice, vamos a hacer por sospecha. Sí, le dije, sí, así parece. No, me dijo, yo estoy feliz porque voy a tener la posibilidad, entonces yo voy a hacer un calabozo y tengo pensado esto, y empieza a decirme unas cosas, y yo empiezo a ver un calabozo medio barroco, y digo, y te aterraste. Y me aterré. A los dos o tres días que vine al teatro, y me vuelvo a encontrar con Guillermo, y Guillermo muy serio me dice, oye, me dice, volví a leer la obra,
y no da para ninguna cosa especial. Voy a hacer un calabozo nomás, como tiene que ser, cuadrado, cerrado. Ah, me vino el alma al cuerpo. Alma al cuerpo. Y yo le hacía un comentario después, de cuando él me invitó a ver cuando estaba haciendo los paneles y todo, y yo dándole ideas algunas, otras. Y cuando ya estaba todo pintado y terminado, yo decía, qué curioso, es un calabozo, es un calabozo sucio, hediondo, rayado, anda a saber con qué cosas, rayado, etc. Y sin embargo se ve como una obra de arte, se ve como un cuadro del pintor norteamericano, que siempre se me olvida que es muy bueno, que es cargado para el café y el verdoso. Y lo encontré, pero precioso. Quedó precioso, quedó bien, bien. Bueno, tú decías que tus obras son todas realistas, es verdad. Bueno, ¿dónde estará Janet? Te llamar Sinclair, pero son todos personajes que tienen que ver con esos personajes que tú alguna vez conociste en tus rondas, como carabinero, que conociste en ciertos sectores, ¿no? De hecho, me estás diciendo, el Yayo existe, este otro es el maestro que yo conocí en Yoyeo. ¿Todos tus personajes se nutren de ahí, salen de ahí? A veces tomo una cosa del personaje. Pero a partir de eso, vas construyendo. Reconstruyo algo. Existe una Janet, existe una Guille, existe un Tolo, existe un Yayo. Pero otros no. Otros ya son de imaginación. Hay de todo. El enfierrador, ese que cantaba bolero, existe. Existió. Porque yo, antes de ser Paco, andaba trabajando por cualquier parte, y una vez trabajé de ayudante de algo en una construcción. Entonces ahí conociste a ese personaje. De jornalero. Claro. Y el enfierrador que había ahí, le decían el Tucho, porque era igual de aspecto, de cara y de todo, que el Tucho Caldera, ese famoso asesino. Ay, sí, claro, ¿te acuerdas? Sí, de la historia. Entonces todos le decían el Tucho. Y él estaba ahí, no hablaba con nadie, estaba con los fierros haciendo. Antes los fierros se doblaban en unos bancos largos así, entonces se iban y cantaba. Y yo me acuerdo que yo lo escuchaba como cantaba. Entonces me acuerdo de eso. Claro, te va a acordar. Y todo. Todos tus personajes. Esto es una pregunta un poquito difícil para una autora, pues sobre todo que tienes obras muy distintas. ¿Tienes alguna obra regalona? Yo siempre contesto lo mismo. A ver. Cuando uno tiene 6 hijos, 8 hijos, y le preguntan a cuál quieres tú más, pero uno se aviene con algunos más. Yo quiero a todos mis hijos por igual, pero uno se aviene con algunos más. Por ejemplo, los montajes, te llamaba Rosicler, ¿dónde estará la llanera? Yo, ¿sabes cuál quiero más? Las obras que le ha ido mal. Esas obras que no las vio nadie. ¿Cómo cuál, por ejemplo? ¿Cuál no la vio nadie? Porque por sospecha no partió bien al comienzo. No partió bien. Bueno, pero la vieron por sospecha. Pero, le fue mal, pero... Pero ya ves dónde está. O sea, por lo menos 3.000 personas o 4.000 personas la vieron. No, es ser. Y además que fue reivindicada al nivel de que estoy diciendo, una claro, de las 40 mejores no, obras. Y la hizo Claudio Arredondo, la hizo en los años 80, en el norte, en todas partes. Bueno, te iba a decir... Sí, que las que menos... Las que menos. Pero hay una que me gusta mucho. Es decir, no que la quiera más, pero que yo la encuentro... A la única que se le puede decir la palabra bonita. Es una obra bonita. No fue mucha gente, aunque hicimos algunas giras. Tuvo el Premio Municipal de Teatro. Se llama Escucho Discos de Al Jolson. De Al Jolson, mamá. Mamá. Escucho Discos de Al Jolson, mamá. Premio Municipal de Teatro, sí. Claro. Sí. Yo una vez estaba con unos amigos. Eran todos alumnos de filosofía, alumnos de mi hermano, de Juan Riovano. Estábamos en un bar de mala muerte, ahí comiendo papas fritas con no sé qué cosa. ¿Tan? Y en el escenario había un grupo de músicos.
Y de repente alguien avanza hasta el escenario, se sube y le pide que le hagan espacio a los demás, porque él quiere recitar. Esta persona, que no voy a decir quién es, era un actor viejo de radioteatro. Estaba en las últimas, viejo, tenía un peluquín y el peluquín con la transpiración se le había corrido un poco. Estaba así y este hombre empieza a recitar un poema a su madre. Y era una cosa tan patética y tan terrible que a mí me impresionó. Y mis amigos de filosofía empezaron a reírse, por supuesto. Entonces yo me molesté, los reté, y les dije lo grande que pasaba por una persona y que uno tenía que respetar eso. Bueno, ese personaje me quedó siempre dando vuelta. Y una vez dije yo, voy a hacer una obra con alguien que sea como... A partir de este personaje. A partir de esta escena. Entonces se me ocurrió un artista muy en decadencia, que empieza y que está escuchando discos de Al Jolson. Nada más. Conseguí todos los discos de Al Jolson. La película de que se habla yo la había visto. En los años 40 y tanto llegó esa película de Larry Parks, Canta el corazón, creo que se llamaba, que es la vida de Al Jolson. Y en esa época todos los jóvenes y la gente, qué sé yo, cuando habían fiestas, no faltaba el que se tenía con carbón, claro, la cara de negro, tomaba una yuya, ponían un disco de Al Jolson y hacían fonomímica. Claro. Y era una cosa que se hacía así. Entonces a mí se me ocurrió que este personaje, en la calle 10 de Julio, funcionaba. Entonces empecé a crear ese personaje que hacía de Al Jolson en la noche santiaguina y en la bohemia. Y de ahí salió esto que yo lo encuentro, a mí me gusta mucho. Yo me acuerdo que creo que se me cayeron las lágrimas cuando le puse fin. Creo, no me acuerdo bien, pero creo que se me cayeron las lágrimas. Pero porque me dio emocionar. Mucha, mucha pena. Entonces, este viejo, que se puede decir, con su madre un poco más vieja, una madre autoritaria, castradora, que ha tenido a este desde chiquitito... Apocado. Hasta tal punto que todos en el pasaje donde vivían, hasta el pasaje lo fui a ver, un pasaje que hay al llegar a la Avenida Mata, por San Diego, ¿ya? Ahí vivía él. Y entonces todos los del pasaje decían, el maricón de la casa tanto. Se reían de él, hacían bullying, como se dice ahora. Y cuando alguien necesitaba plata, iban y le pedían plata a él. Dice, vamos a pedirle al maricón. Y la madre entonces le dice, por eso todos te decían que eras aquí, que eras allá. Por eso. Entonces era una cosa terrible, hasta tal punto que una vez tuve una discusión con el actor que lo hizo muy bien, que no quería, porque él no quería ser un maricón. Entonces yo le decía, oye, pero si no es, decía. No es maricón. No, pero que yo estoy leyendo acá, si no es, le decía. Me costó mucho. Bueno, y este Huguito tiene una vida interior tremenda, y se enamora de una cabra chica que andaba pidiendo plata por las calles, así, y un día la acoge. Y esta cabra chica empieza a bailar como bailaba él, y él la queda mirando. Entonces al final, con el tiempo, la llevó y la usó como acompañante en sus números.
Pero la cabra creció, y creció en un barrio de prostíbulos, de cafiches, de todo, y entonces ahí vienen las peleas, se le pierde, la busca, la encuentra, y solo al final, sabemos el profundo amor que este pobre gallo tenía por esta cabra chica. Y la obra fue muy, muy bonita. Una vez, me acuerdo, la hicimos en el conventillo chico, y salió un hombre llorando. Y llorando, lloraba, y lloraba, y lloraba, y estaba ahí. Y se me acerca, bueno, todos sabían quién era yo. Claro. Me dice, así entrecortado, me dice, soy yo. ¿Cómo? ¿Soy yo? Ese personaje que está ahí, soy yo. Y yo, me dice, cuando él hablaba del pasaje donde estaba, sentí el olor del pasaje donde había vivido, o sea, yo. Él revivió todo. Una cosa tremenda. Y mucha gente también se emocionaban, pero profundamente. Bueno, pero entonces tan mal no le fue a la obra, como tú dices. Bueno, pero se hizo y no se hizo nunca más. Y ahora puede que se vuelva a hacer, pues, si estamos rehaciendo. Bueno, yo quiero, ando con un libro acá que te quiero mostrar. Muy bueno. Estupendo, hay que decirlo, ya que estamos hablando de teatro. Cualquier persona que le interese el teatro, Historia del Teatro en Chile, 1941-1990, de Juan Andrés Piña. Y lo traje porque, por supuesto, hay una tremenda parte dedicada a Luis Ribano, precisamente por la época que estamos hablando, aquí la tengo marcada. Luis Ribano, 1933. Te llamaba Rosicler en la primera hora, 1976. Y aquí hay toda una cantidad de información, bueno, no solamente de Luis Ribano, pero aproveché de traerlo, ya que estábamos acá, porque es, como les digo, tú que eres librero, me decía, cuesta encontrar libros. Y tú mismo le recomendaste algunos libros a Juan Andrés Piña, sí, sobre teatro. Y que no están muy fáciles. Claro, porque, bueno, uno, imagínate la suerte que puede tener uno. Fui a un remate, y el remate era nada menos que la biblioteca de nuestro amigo Germán Becker. Yo fui y dije, aquí tienen que haber cosas de teatro, efectivamente. Claro, por supuesto. En el remate saqué, debo haber sacado por lo menos unos 200 libros de teatro. Bien notable, porque no hay muchos libros. Y entre las cosas, entre los libros y entre las cosas, venía el primer programa de Lictus. Así, completito, yo no lo había visto jamás. Entonces, cosas así eran las que de repente Juan Andrés me preguntaba y yo tenía así. Claro, tienes de eso, porque este está muy bien documentado, este libro. En realidad, cualquier persona que le interese un poco el teatro tiene que hacerse con este libro, ya se los he dicho. Bueno, Paco, estamos en la hora, como dije yo, se lo dije al comienzo, que en realidad aquí podríamos seguir hablando mucho rato sobre distintos temas, tus obras, tu vida, etcétera, y tienes muchas historias que contar, y por eso estoy muy agradecida por haber venido a este programa. Yo les digo que estábamos hablando de la obra, se está dando, ¿tienes ahí el programa? No es programa, es son todas las otras obras. Son todas las otras obras. Bueno, no, Por Sospecha es la que se está dando en el Teatro Nacional, en la Sala Antonio Varas, para que la vayan a ver, porque es una obra que no pierde ni una sola vigencia, a pesar que se llama Por Sospecha y ya no se detiene Por Sospecha, sino que por estos tres personajes que estamos hablando, que son tan vívidos y que forman parte de la historia de Chile, como bien dices tú. Ese personaje que tiene su honor, su manera de ser, su manera de mirar el mundo. Muchas gracias, Paco, y que tengamos más remontajes, por favor. ¿Sí? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición de Teatro aquí en la segunda.com.